Luego del debate caliente en la Cámara de Senadores, el Senado se pronunció en contra definitivamente del DNU. Recuerdo que fueron 42 votos sobre 25 positivos. Al mismo tiempo, la Casa Rosada había enviado un comunicado planteando de alguna forma que avanzar contra ese decreto suponía un grave retroceso en los derechos y las necesidades del pueblo argentino. Uno de esos retrocesos tal vez tenga que ver con volver a la derogada ley de alquileres, ya que el DNU que había firmado el presidente Milei planteaba, a pocos días de asumir en diciembre del año pasado, planteaba dejar de lado la vieja ley de alquileres. En este sentido, nada, nos interesa mucho saber cómo está la actualidad de la ley de alquileres y cómo está la actualidad del mercado respecto de esta situación que es tan compleja para muchos argentinos. Por eso estamos comunicados con Daniel Zampone, que es vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Argentina. Daniel, es un placer saludarte. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Sí, yo te escucho, Raúl. Ahora te escucho perfectamente, sí, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, muy bien. Te estaba escuchando y la verdad que un poco preocupado a raíz de lo que pasó los últimos días. A raíz del DNU, el mercado inmobiliario lo puede dividir en dos, lo que es compraventa y lo que es alquileres. Uh-huh. A raíz del DNU, el mercado de los alquileres mejoró. ¿Por qué mejoró? Pues empezamos a tener producto. Nosotros lo que reclamamos es que no había producto en el mercado. Claro, o eso claro. Se iba a los alquileres temporarios. Claro. O la gente lo vendía y emigraba a otro mercado. Vos sabés que en la temporada pasada de nuestro programa hemos contactado con varios protagonistas, ¿sí?, de la actualidad inmobiliaria, y hubo un momento que nos decían que en la ciudad de Buenos Aires no se llegaba a 1000 unidades para alquilar. Tremendo. Correcto. Sí, sí, era terrible. Y 1000 unidades. Vos tenés que tener arriba de 26.000. Por Dios. Mirá, sí, la locura, sí, sí, ¿no? Sí. Tremendo. Entonces, estábamos muy mal. Yo estaba a favor que se tome una nueva medida porque... si vos con esa metodología te va mal, hay que cambiar la estrategia. Uh-huh. El DNU, las estadísticas dicen que resultó porque reactivó el mercado. Uh-huh. Y bueno, ahora esto lo único que genera es incertidumbre, que no está bueno. O sea, perdona, porque es importante empezar por eso. El DNU generó de alguna manera una recomposición del mercado. El impacto fue positivo, podríamos decir. Mirá, te lo voy a dar una estadística casera. Yo tenía un propietario, Monroy Cabildo, en el barrio, sí, de Belgrano, un monoambiente, que en octubre de 2023, el propietario me dijo: mira, Dani, ni lo vendo ni lo alquilo, queremos a ver quién es el nuevo presidente y qué medidas toma. En octubre de 2023, que estábamos en el peor momento del mercado, vos en Belgrano no tenías monoambiente para alquilar. Claro, ¿sí? Estamos en el peor momento. Claro. Bueno, ese monoambiente nosotros lo alquilamos la primera quincena de enero. Ese monoambiente estaba a 2.70 en octubre. Se publicó 2.50 en enero y se cerró en 2.30. Claro. En ese momento en Belgrano había 160 monoambientes en alquiler. ¿Qué te quiero decir con esta estadística casera? Mira. Que de octubre a enero, a raíz del DNU, se mejoró de no tener producto, de no tener monoambiente en Belgrano, pasaste a tener 160 monoambientes. Uh-huh, en Belgrano. Uh-huh. Entonces eso nos demuestra que el DNU funcionó, que el camino era por ahí. Claro, claro, era por ahí. Recordemos que de alguna manera esto generó que los propietarios y los inquilinos no tengan que estar de alguna manera atados a un contrato de 3 años con el ajuste anual por este índice, ¿cómo era el índice? ICL era, ¿no? Que publicaba. Sí, el último era índice casa propia. A partir de octubre se modificó. El anterior era el índice del Banco Central. Sí. Pero a partir de octubre fue casa propia. Ahora con el DNU se liberó. Que estoy de acuerdo que se libere la moneda, que los tiempos. De hecho, en Rosario se celebró un contrato en criptomonedas. Sí. Ese contrato con la vieja ley no se podía hacer. Bueno, uh-huh, celebro que si a los dos les servía, al inquilino y al propietario les servía. Seguro. Celebro que lo hagan. Y de alguna forma, no sé si es así, pero el ejemplo que vos me das ahí de Cabildo de Monroy también de alguna forma, digo, no sé si es lo general, planteó una suerte de desaceleración en los precios o no, hubo un reacomodamiento también en los precios, porque al haber poca oferta, obviamente, y mucha demanda, obviamente los precios estaban por las nubes, ¿no? Mira, excelente lo que decís, Raúl, porque el ejemplo que te di con el de Monroy estaba
Si vos lo cerrabas en octubre, estaba en 2.70. En enero se publicó en 2.50 y se cerró en 2.30. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que el inquilino negoció, que vio otros, que había otras ofertas. O sea, al haber más ofertas, te regula el precio. Uh-huh. Es lo que reclamábamos nosotros, que si vos no tenés producto en el mercado, el precio es infinito. No tiene precio, eso es carísimo. Claro. Bueno, al tener producto, no solo podés elegir, sino que te va regulando el precio para abajo. Seguro, seguro. Y ahora, Daniel, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Porque digo, ante el rechazo de este DNU, ¿qué pasa con los contratos que ya han sido firmados? Digo, ¿cómo está hoy el mercado? Mirá, Raúl, aclarémosle a la gente que el que firmó el contrato con el DNU, ese contrato sigue vigente. Okay. Segundo, si vos hoy tenés que hacer un contrato de alquiler, sigue, el DNU sigue activo. Sigue vigente. Sigue vigente. Okay. Hasta que, bueno, esperemos llegar a diputado y veremos qué sanciona diputado. Pero hasta que no llegue diputado y emita una opinión, una sanción, el DNU sigue vigente. Uh-huh. O sea, cualquier persona que va a hacer un contrato de alquiler hoy, rige el DNU. Uh-huh. Está muy bien. Y el mercado en sí hoy, más allá de esta cuestión tan compleja del DNU, que lo rechazan, que no lo rechazan, que ahora vendrá diputado a ver si de alguna manera ratifica o rectifica lo que hizo la Cámara Baja, ¿cómo está hoy el mercado? ¿Cómo está la situación? Porque parece, viste, que hablamos de índices, hablamos de números, pero detrás de todo esto que estamos hablando, hay gente buscando un techo, ¿viste? Correcto. Mira, yo te contaba que el mercado inmobiliario lo dividen dos, en alquileres y venta. Uh-huh. Lo que es alquileres a raíz del DNU mejoró. Lo que es la compra-venta, mira, Raúl, si nosotros terminamos la nota y me regalas $100,000, yo salgo corriendo a comprar ladrillo, por dos motivos. Punto uno, porque hoy la propiedad para comprar está baja, está en 20-35% menos del valor que tiene que tener. Uh-huh. Y segundo, creo que a mí ahorrar en dólares no me conviene, porque la inflación me lo va comiendo. Sí, sí. Entonces, si vos terminas la nota y me regalás $100,000, yo salgo a comprar. Hoy es momento de comprar. Claro. Y yo entiendo que para fin de año, principio del que viene, entiendo que van a controlar la inflación, entiendo que va a haber un crédito, ese va a ser momento de venta. Exacto. Entonces, consejo que te doy, tener dólares, comprar ladrillo, comprar un departamento uh-huh. usado, meterte uh-huh. un pollo, comprar un PH, comprar lo que sea, pero hoy es momento para refugiarse en el ladrillo más que nunca. Claro. Clarísimo, Daniel, te agradezco mucho por este rato. La verdad que cada tanto, muy posiblemente volvamos a molestarte, porque como bien te decía, esto habla de la realidad de cada uno de los argentinos, ¿no? De la gente y básicamente de algo tan complejo como la búsqueda de un techo para vivir. Así que volveremos a estar en contacto, amigo. Raúl, no me molestas, es un placer hablar con vos y quedo a disposición para cuando lo digas. Dale, muchas gracias, ¿eh? Abrazo grande. Un abrazo grande, que te da lindo día. Igualmente, hasta las 11, perdón, a las 11:43 hablábamos con Daniel Zampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, planteando que, bueno, si tenés unos dólares, anda a comprar ladrillos. Yo tengo ladrillos que creo que no alcancen ni para un dólar, pero bueno, es otra cuestión.